y es los 50 años del Fotoclub Universitario. En este conversatorio de hoy nos acompaña un grandioso equipo que ha estado durante mucho tiempo con el Fotoclub, además que han sido fundadores y siguen con este hermoso trabajo de la fotografía. Hoy tenemos a Juan Pablo Negret Arboleda, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, PhD en física fundamental y fundador del Fotoclub. También nos acompaña José María Arboleda Castrillón, abogado, Universidad del Cauca, doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, también fundador del Fotoclub. Gustavo Wilches Chaus, abogado, Universidad del Cauca, consultor y escritor y docente de la Universidad Externado de Colombia, fundador del Fotoclub. Y también estará con nosotros Lady Lorena Velasco Hurtado, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Cauca, fotógrafa documental y cofundadora de Fotografías Latinoamericanas y LATAM. Y estará con nosotros coordinando, moderando este conversatorio, Esperanza Andrade Reynoso, diseñadora gráfica y gestora cultural, especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad del Cauca, adscrita al área de egresados. Hizo parte del Fotoclub Universitario. Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros gran invitados y también a todos los que nos siguen a través de nuestras redes de Facebook y YouTube. Pueden participar a través de sus preguntas, sus comentarios. No siendo más, bienvenidos a todos. Esperanza, tienes la palabra. El micrófono, Esperancita, por favor. Bueno, okay. Gracias, profesor Juan Carlos. Buenas noches a todos. Y damos un cordial saludo de bienvenida a nuestros invitados tan especiales como lo son los fundadores de este magnífico club de fotografía que se creó en el año de 1970. Saludo al ingeniero Juan Pablo Negret Mosquera, al doctor José María Arboleda Castrillón, al doctor Gustavo Wilches Chaus y al actual presidente del Fotoclub, la estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Cauca, Lorena Velasco Hurtado. Y hoy nos reunimos para este conversatorio en homenaje a los 50 años del Fotoclub Universitario. ¡Qué grandioso! Y hablar del Fotoclub Universitario es algo de verdad que alimenta el espíritu. Nos lleva 50 años atrás cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil respondió a una iniciativa que tuvo la Oficina de Bienestar Universitario para realizar actividades diferentes a las académicas y que convocaran ese gusto y ese deseo de aprender fotografía. Se inició como Fotoclub de Ingenierías y un año después cambió su nombre al Fotoclub Universitario. Y es que yo quiero decir que hablar de fotografía, la verdad es adentrarse a esa magia de las diferentes imágenes, se le ha llamado a la fotografía, se le ha llamado arte, se le ha llamado técnica, pero considero que sea cual sea el apelativo que le demos, siempre nos conduce a esa parte enigmática, a ese descubrimiento mágico que es la imagen. Y hoy traigo a colación que somos muchos, muchos los que pasamos por el Fotoclub Universitario. Yo fui una de ellas en los años entre 1982 y 1983, antes de que ocurriera el terremoto de nuestra ciudad de Popayán. Y en ese tiempo, realmente, disponer de una cámara fotográfica, por Dios, que era un privilegio. No todos podíamos acceder a tener una cámara, y más con unas características especiales para ello. Pero yo tengo un recuerdo muy grato del Fotoclub, y quiero compartirlo en dos minutos. Y es esa emoción que le da uno cuando entra por primera vez al cuarto oscuro a realizar y a experimentar esas enseñanzas en el proceso de revelado. Y ver uno que poco a poco la imagen se va fijando sobre el papel, esa imagen que minutos antes o unos días antes viste en el foco de la cámara y ahora la ves diciendo, aquí estoy, lo has logrado. Eso es algo que
creo que en estos 50 años que cumple el Fotoclub, nos deja a todos esa gran enseñanza y ese gran recuerdo. Y es que el Fotoclub Universitario son 50 años, pero sigue teniendo un papel protagónico a nivel de nuestra universidad. Se ha comprometido en posicionar el trabajo de los que son sus asociados, pero sobre todo hay que reconocer que el Fotoclub hoy lidera a nivel del suroccidente colombiano esa parte de lo que es la fotografía, de lo que es un club fotográfico. Y bueno, para entrar ya en materia, venimos hoy en este conversatorio a regocijarnos con la historia, con las fotografías, con las anécdotas de tres de sus fundadores que en su vida personal y profesional han alcanzado el goce y el encanto de realizar esas hazañas a través de fotos. Y también que nos acompaña hoy la actual presidenta del Fotoclub. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Juan Pablo Negrés Mosquera, egresado, fundador y egresado del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Cauca. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, por ayudarnos a recordar esa historia del Fotoclub en sus primeros 50 años. Como somos fotógrafos, entonces yo lo que voy a hacer es mostrar fotos. Entonces, estamos en este mes en que se cumplen los 50 años y vamos a ir contando de lo que yo quiero hacer es un poco sobre qué era lo que pasaba hace 50 años. Esa foto que veían detrás es una foto que tomé hace más de 50 años en el Valle de Pubenza que me vio nacer. Y aunque yo terminé el colegio fue en Cali, entonces cuando llegué en 1968, ese era el Popayán al que le tomaba yo fotos, porque mi afición ya venía desde antes. Pero entonces estaba siendo interesado en tener otros con quien colaborar. Y además uno lo que hace es tomar fotos y luego las quería, era revelar, meterse en ese cuarto oscuro, revolver químicos, oler a químicos, revelar los negativos, hacer las ampliaciones. Esto que están viendo son fotos en colores de tipo de diapositivas, entonces eran las que uno tenía que mandar a otro sitio para revelar. Pero entonces Popayán es lo más fotogénico y siempre lo ha sido, y entonces era lo que hacía yo. Trabajé durante varios años con el Mundo Mosquera tomándole fotos a sus festivales de música religiosa. Entonces me quedaba en Semana Santa, ¿no? Y se me metía en las procesiones. Esa es una idea de las cosas que hacía. Esta es la universidad en ese momento. Poco a poco empiezo a conocer a algunas personas. Y lo que encuentro es de que yo que entré a estudiar ingeniería electrónica, pues a veces usaba el bus y llegaba a esto que era, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Pero así es que se veía en esa época. Y miraba por la ventana y veía vacas. Hoy no sé si se puedan ver vacas por ahí. Lo que sí entonces es que un día descubro que existe un laboratorio de fotografía en ingeniería civil y que el profesor Jaime Castaño, que era un ingeniero civil que daba clases de física y yo tomé con él, ese es de los que me ayuda, ¿no?, a tener contacto con eso. Nuestro curso, o sea, de los que entramos en enero del 68 éramos inicialmente como 40 hombres, excepto dos mujeres. Una de ellas se ve aquí, ya era Betty Osorio, y ella es otra de las fundadoras del Fotoclub. Nos hicimos amigos,
estudiamos juntos. Y yo, que entonces ya andaba con mi cámara, tenía que ir a hacerla revelar en un sitio comercial, ¿no? Y no podía ampliarlas, ¿no? Entonces, cuando digo eso, revelar, pues esa era de los químicos, no de la electrónica. De revelar un rollo y luego dejarlo secar y hacer copias. Ahora, hacia 1969 ya empiezo yo a usar ese laboratorio. Y aquí lo que estoy mostrando es una foto que tomo en el salón de clase. Cuando hacia 1970 empieza la pelotera, porque empieza esa era en que estos estudiantes nos estamos volviendo muy inquietos. Llegan oleadas de movimientos que vienen de otras partes del mundo. Es la era de las asambleas estudiantiles. Aquí hay una. Y de las huelgas. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy tomando foto a una huelga que hicimos los de electrónica y salimos marchando y terminamos en el centro de Popayán con letreros protestando sobre todo lo malo que podía imaginarse uno, porque lo que íbamos a hacer era cambiar el mundo. Y bueno, aquí muestran cómo eso lo reportan en el periódico Occidente. Aquí mostramos el laboratorio que entonces empezamos a usar. Aquí está Carlos Pasquel, que también era estudiante, y que inicialmente eran de los poquitos que lo estábamos usando, ¿no? Aquí mostramos eso que los jóvenes de hoy no saben, que es una cosa que llaman negativos, ¿no? Y blanco y negro, porque era blanco y negro, ¿no? Y entonces uno los sacaba la cámara en oscuras, lo enrollaba en unos carretes especiales y los revelaba con los químicos. Luego los lavaba, los ponía a secar. Después entonces podía hacer contactos, que quiere decir sobre una hoja en blanco y expuesta a la luz. Pero como había una ampliadora, que es lo que vemos aquí, ¿no?, a la derecha, entonces uno ahora tenía el chance ahora de ampliar. Entonces, una cosa que sucede en esa época es de que la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad del Cauca hace como una reunión, y allá recuerdo asistir, en que se hablan de muchas cosas. Y es que ese Popayán de esa época y los estudiantes, fuera de estudiar, pero ahora estamos en huelga, ¿no? Fuera de estudiar, o íbamos a misa y a rezar, si era que eso era lo que queríamos, porque había muchas opciones, ¿no?, de iglesias. O si no, era parrandear y tomar trago y emborracharse. Bueno, la verdad es que yo no hacía mucho ni de lo uno ni del otro. Entonces, era desarrollar nuevas iniciativas como para, ¿no?, para tener otras cosas que hacer. Esa es de las cosas que recuerdo. Entonces, yo soy el que levanto la mano y digo, pues hagamos en ingenierías ese fotoclub aprovechando ese laboratorio. Entonces, arrancamos en agosto de ese año y sacamos carnets y todo. Estos son una lista de los que consideramos los fundadores del fotoclub, porque esos son los que aparecen en los primeros años, no necesariamente en 1970, y que contribuyen, se vuelven unos permanentes colaboradores de diferentes formas y que entonces de alguna forma dejan su huella. De lo primero que empezamos a hacer es conseguir un salón de clase en el segundo piso de lo que era la sede de medicina en el centro, y ahí pues dando clases. Y eso lo hacíamos era a las 6 de la tarde, y muchos pues sí, iban allá, estaban un rato y aprendían alguna cosa y no volvían, pero hay otros que entonces se quedaban. Y no solamente estudiantes, aquí vemos por ejemplo a la izquierda a Pedro Sussman, profesor de medicina, y a la derecha vemos a Roger Burbano, que no era directamente de la universidad, sí del liceo. Pero entonces él era tan metido que entonces allá se sentaba y no lo dejaba, se quedaba sentado. Y entonces lo adoptamos, digamos, adoptamos a Roger, ¿no?, como un miembro honorífico, y sin duda fue muy, muy buen colaborador. Y bueno, entonces aquí vemos algunas, por ejemplo, aquí otra vez a la izquierda está Betty Osorio. Yo daba muchas de las clases, la mayoría, pero por ejemplo aquí está Carlos Pasquel dando una clase en esos días.
Entonces, en ese primer semestre ya empezamos a decir qué vamos más a hacer. Por ejemplo, aquí se alcanza a leer que en el tablero dice martes 7 plazo para entregar fotos para exposición. Y es porque íbamos a hacer al final del semestre una exposición. Tamaño 20 por 25, o sea, 20 por 25 centímetros. Y así fue. Entonces había que salir a tomar fotos porque esa siempre fue la idea, ¿no? Hacer concursos y exposiciones. También sacamos un logo y aquí tenemos a Héctor Fado Rivera del Fotoclub, que fue el que se ganó el concurso para diseñar un logo del Fotoclub. Y entonces nos subíamos a los campanarios o a donde fuera a tomar fotos. Aquí tenemos algunos, aquí veo a Chacón, a Rodrigo Caicedo, a Víctor Hugo López, Betty Osorio. Esa cámara que muestran es una que mi tío Edgar me había traído desde Europa cuando le di para que me comprara una cámara y volteó por todo el fotoclub y por todo Popayán de mano en mano porque, pues sí, muchos no tenían una buena cámara. Aquí tenemos otros. Por aquí veo, por ejemplo, a Pachajó, a Rengifo. Aquí también en el centro vemos a Alfredo Varela. Entonces era un club de verdad, no solamente de fotografía, era mucho más. Eran salir a paseos y conversar y hacer muchas cosas complementarias a necesarias a lo que es la vida de un estudiante universitario. Entonces la primera exposición de fotografía se abre en diciembre del 70 y este es el afiche que mandamos a imprimir y se publica y eso va a ser en la Biblioteca Central de la Universidad el 7 de diciembre. Y es porque ahí hay un salón que da a... eso es en la carrera quinta que da a la calle y entonces nos conseguimos para poder colgar eso ahí. En el Diario Liberal días antes se anuncia la exposición de fotografías que se va a inaugurar el siguiente lunes. Ahí cuenta más detalles. Por ejemplo, aquí mencionan que José Rafael Arboleda ya estaba, ¿no?, involucrado con el fotoclub en esa época. Y eran estas fotos de tamaño modesto porque era muy difícil ampliar más. Tal vez las cubetas con los químicos que usábamos eran muy pequeñas y no cabían, ¿no?, mucho más grandes y así, ¿no? Además que sería más costoso. Entonces, bueno, por ahí empezamos. Fue como 100 fotos que se expusieron. Estas son las mías. A la izquierda podemos ver unas fotos y hay una modelo. Esa modelo era Betty, porque me metía al laboratorio de física de electrónica y con un estroboscopio, o sea, como una especie de flash que disparaba muchas fotos, me puse a hacer experimentos. Pero fotos también aquí vemos de Betty. Luego el Liberal anuncia que tuvo extraordinario éxito y que fue con una ceremonia de apertura presidida por el rector de la universidad en ese momento, el ingeniero Guillermo Alberto González Mosquera. Bueno, pero así seguimos. En el siguiente año, en el 71, decidimos que queríamos hacer una excursión a visitar zonas por donde había vivido Quintín Lame. Y entonces nos conseguimos, no sé, alguna forma de llegar por allá. Aquí vemos a Diego Tovar, uno de los fundadores y excelente fotógrafo. Estaba lloviendo, entonces ahí está mojado con cámara y todo. Y en la exposición, entonces, vemos fotos de una, esencialmente una choza, donde él y su familia vivía, Quintín Lame, y era tratando de captar, ¿no?, las imágenes de ese Cauca de hace muchas décadas. Luego, en la Semana Santa de 1972, decimos que nuestro tema va a ser Popayán. Pero esencialmente, el exterior de Popayán, su arquitectura y otros. Entonces, eso es lo que hacemos. Y aquí tenemos otra vez a Betty. En la primera no cobrábamos, pero en esta vez íbamos a cobrar y creo que cobramos 5 pesos de entrada. Y entonces ahí está Betty cuidando para que no entren sin pagar. Y tenemos ahí un mundo de libros para vender, que son libros escritos por Diego Castrillón Arboleda.
que se volvió amigo nuestro también. Y aquí tenemos el salón con las exposiciones sobre Popayán, más que todo techos y arquitectura. Fotos de Betty. Betty entonces se vuelve muy buena. Ayuda a Diego Tovar, que era excelente, pero era un desastre trabajando en el laboratorio, entonces ella es la que le ayuda a cómo revelar y todo. En 1972, quiero mencionar esta otra exposición, a pesar de que en realidad concursos de exposiciones fueron como 10 que se hicieron los primeros 4 o 5 años. Abdul Hayek, que todavía vive en Bogotá, es uno de los fotógrafos más famosos de Colombia en esa época. Entonces lo traemos, pero nos inventamos lo que se llamaría el primer salón departamental de fotografía. Ahí está Abdul Hayek mojándose las manos y aquí lo acompañan otros como Rodrigo Caicedo, Isaac Mizrachi, Diego Tovar en el laboratorio. Iba a dar una conferencia magistral en Paraninfo, pero entonces no se quiso sentar en esa silla, que porque eso no le gustaba, y se quedó de pie. Y no pudimos llegar y llenar el Paraninfo, pero entonces ahí vemos muchos de los asistentes. Cecilia Coronel, pintora, la invitamos para servir de jurado para ese salón departamental. A la izquierda está ella, a la derecha está Abdul Hayek, y en el centro está Álvaro Valderrutén, que fue quien me ayudó también a aprender fotografía en Cali, cuando estaba en el colegio. Y él es el padre de Alfredo Valderrutén, que es hoy el profesor de fotografía en la Universidad del Cauca. En el segundo piso de lo que era la Caja Agraria, al lado del Banco de la República, es que se hace esa exposición de lujo con fotos de Abdul Hayek. Y eso es en noviembre de 1972. No nos dejaban pegar las fotos en las paredes. Entonces nos las ingeniamos para colgarlas desde el techo con hilos, como podemos ver ahí. Y sin duda fue muy atractivo. Eran unas exposiciones de las pocas que tal vez se ofrecía en ese Popayán de ese momento. Entonces tenían mucha audiencia. Aquí tenemos a Diego Castrillón anunciando los ganadores de este salón departamental. Aquí, aunque no voy a leer, pero mostramos unas cosas que repartíamos al comienzo de cada semestre para anunciar qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Y aquí nos cuentan cómo los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 damos clases de primer nivel para principiantes. En otra sesión, segundo nivel, en esos mismos horarios para los que querían seguir. Y además los jueves de 6 a 8 para los avanzados. Entonces los avanzados eran los que se graduaban, ¿no? Y entonces ahora sí puedan seguir. Pero como muestran ahí, además de esos cursos, habían venta de materiales a precios de costo, biblioteca, libros y revistas, dos laboratorios de fotografía, revelados diapositivas a color y copias al color, exposiciones, excursiones, etcétera. Y eso se volvió una burocracia. Por ejemplo, aquí nos muestran que hacia 1974 ya teníamos presidente, representante de la universidad, director del bienestar universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé cómo, pero entonces apareció un montón de gente y había que darle títulos, ¿no? Entonces había montones de gente ahí metida. Ahí aparecen algunos como Alfredo Varela, pero también aparece algunos nuevos como Gustavo Wilches, también Fernán Martínez Maecha y otros. En el 73 hacemos una excursión, concurso y exposición sobre el tema naturaleza, y eso era usando diapositivas a color, entonces esa vez no era colgando en la pared. Nos conseguimos el bus de la universidad, de ahí estamos esperando para montarnos en el bus y irnos a una excursión hacia Coconuco. Entonces era paseo, pero también era, en ese caso, descubrir la naturaleza. En el 73 participamos en el octavo Salón Nacional de Arte Fotográfico organizado por el Fotoclub Bacatá de Bogotá. Y ahí concursamos varios de nosotros. Y en el siguiente año trajimos esa exposición nacional del Salón Nacional y la colgamos en el edificio de Humanidades. A comienzos del 74 el Fotoclub tenía 106 miembros.
pasar unas 300 personas por ahí. Y entonces también se empezaron a escribir notas. Y entonces yo empecé a recopilar una serie de notas y al final salió en el 74 un libro con el nombre Curso de Fotografía para Aficionados. Y eso fue publicado, pues, de una forma bastante rudimentaria. Pero entonces era como de 300 páginas, bastante completo, como para poder ayudar a todos los que querían tener respuestas técnicas sobre la fotografía. Los que quieran, se pueden conseguir una copia gratis porque está en esta dirección, en una versión PDF. Aquí también muestra una reimpresión que hicimos hace 10 años. Sacamos un periódico. En el momento era una cosa mimeografiada. Y el director era Gustavo Wilches Chaus. Y eran unas hojitas sueltas, ¿no? Aquí nos muestran varios de los miembros en alguna otra reunión social. En las noticias de esos periódicos, por ejemplo, dice que el compañero Fernán Martínez ha sido nombrado reportero gráfico del Espectador en Popayán. Y es cuando Fernán, que había empezado estudiando Derecho, abandona todo. O sea, el fotoclub lo dañó. Porque él abandona sus estudios y se va, es de reportero, y el resto es historia, sobre todo las cosas que ha hecho. Aquí, por ejemplo, a la derecha se encuentran algunos también, como Álvaro Burgos, que también fue del fotoclub. Fernel Franco, otro fotógrafo muy conocido de Cali, nos visitó, hizo otra exposición y lo entrevistamos, y él decía, aquí es donde estamos mejor. O sea, ya en ese momento, hacia el 73, 74, ya habíamos cogido fama a nivel del suroccidente en Colombia. Esa publicación se volvió una revista y esta es una versión del 82. Aquí hay otros en alguna otra reunión. Aquí está la edición del 84. En el 90 celebramos los 20 años y en ese momento Otoniel Fernández era el rector de la universidad, pero él es otro de los fundadores y que entró al fotoclub muy temprano, y entonces aquí estamos en una ceremonia en el Paraninfo. La lista es muy larga y aquí quería mostrar de los miembros del 74, mientras muestro algunas otras fotos de otros encuentros posteriores. Esto fue hace 10 años, los 40 años. Diego Tovar murió el año pasado, pero ese fue de los que estaba estudiando ingeniería civil, botó todo, se volvió fotógrafo de tiempo completo y muy, muy talentoso. Ahora, el año pasado, Alfredo Varela y yo arrancamos lo que llama la extensión virtual del Fotoclub. Entonces, ahora usando Zoom, nos vemos cada semana los martes a las 8:30 de la noche. Y con ayuda del actual Fotoclub, organizamos varias celebraciones. Por ejemplo, el martes pasado, hace 2 días, entonces tuvimos algo también por Zoom. Aquí tenemos al rector, que nos ayudó mucho en la época en que se fundó el Fotoclub. Y también aquí José María estuvo hablando, y así, ¿no? Esas son de las cosas que podemos hacer hoy. Entonces, hace un año y medio, cuando empezamos esto, no sabíamos que iba a haber una pandemia, pero preciso, porque ahora entonces podemos seguir haciendo esto, ¿no? Aunque estemos encerrados. Gustavo también ha participado en eso. En la página de Facebook del Fotoclub hay mucha cosa, y ahí entonces pueden verlo, ¿no? Y bueno, si hay oportunidad, luego les puedo mostrar un poco más detalles de lo que hacemos en esa extensión. Pero por ahora, creo que voy a dejar eso ahí. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Juan Pablo Negrés. Muy interesante toda esta recopilación que ha hecho desde los inicios del Fotoclub 1970 hasta prácticamente lo que es ahora.
quienes han sido parte y muchos de ellos ya no están hoy con nosotros, pero bueno, quedan esas reminiscencias y esas memorias de todo lo que aportaron al Fotoclub Universitario. Muchas gracias, Juan Pablo. Y nuestro siguiente invitado tenemos al doctor José María Arboleda Castrillón. El doctor José María es también fundador del Fotoclub y tiene, como todos, una pasión, pero exuberante por la fotografía. Desde la época de estudiante, cuando ingresó al Fotoclub, y a esta afición también le ha adicionado lo que es la parte de astronomía. La fotografía lo ha acompañado durante toda la vida y ha sido testigo de una buena parte de lo que es la historia de nuestra ciudad, de la ciudad de Popayán. Ahora se dedica más de lleno a todas estas aficiones como es la fotografía y a recuperar una importante documentación gráfica que él tiene recogida durante el transcurso de su vida. Doctor José María Arboleda, bienvenido a este conversatorio de los 50 años del Fotoclub Universitario. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias al área egresado de la Vicerrectoría Académica de la Universidad por la vinculación a esta conmemoración y por la invitación a participar en este conversatorio. Igualmente, un agradecimiento a quien nos acompaña en las redes sociales y a los compañeros de este foro, Gustavo Wiches, Juan Pablo Negret, a Esperanza y a Juan Carlos Barona. Yo también soy fotógrafo, como dice Juan Pablo, entonces voy a presentar fotografías. La experiencia del Fotoclub nos llevó a que hablábamos con fotografías. Juan Pablo ya se centró en la parte de la historia del Fotoclub. Yo quiero centrarme un poco en la parte de lo que fue mi experiencia en la Facultad de Derecho y después en la vida profesional, aunque es mucho, casi todo lo centro en la experiencia de esa época. Un tema importante o interesante es que hoy todo el mundo anda con un celular que tiene cámara fotográfica. En esa época era algo exótico que alguien tuviera como cámara fotográfica fotografiando la vida cotidiana o estando en los patios de la facultad. Entonces, sí, yo creo que los que éramos del Fotoclub éramos vistos como algo especial, porque andábamos con una cámara fotográfica todo el día tomando fotografías. Era la Facultad de Derecho, o es la Facultad de Derecho, en un corredor del fondo. Algunas cosas de estas cambiaron después del terremoto del 83, pero ese es el ambiente en el que vivimos los que estudiamos Derecho en la Facultad de la Universidad del Cauca. Este era el otro lado de este mismo salón. Ahí estaba la decanatura de Derecho y ahí estábamos algunos que ese día estábamos esperando hablar con el decano. Entonces este era el corredor de la facultad en el segundo piso donde funcionó la decanatura. Después ya cambió de sitio, pero ahí funcionó muchos años la decanatura de la facultad. El patio de la Facultad de Derecho llegaba uno temprano, por eso está la luz, las sombras largas con la luz desde el oriente. Y desde esa hora andaba ya uno tomando fotografías en la facultad. Ese era el ambiente del día a día en la facultad de la Universidad del Cauca. Y por la noche, también a ratos, tomábamos nuestras fotografías del mismo ambiente. Cuando salíamos tarde de clase, o sea, ahí estábamos tomando nuestras fotografías. Y tomábamos también en los salones de clase, en las salidas de clase, perdón, con los compañeros. Allí hay varios compañeros, cuatro compañeros de clase. Uno de ellos era Alberto Castro, que falleció cuando éramos estudiantes, pero ahora hay una anécdota con él que por aquí puedo contar más adelante. Estas eran también las sardinas de la época, que eran las que compañeras o algunas otras que eran de otras facultades, que estaban allí. Era muy común vernos en la facultad. Aquí había dos barbas de esa época, Pablo Adolfo Lano y Gustavo Wilches. Gustavo era, desde esa época usaba barba, y Pablo Adolfo, que tenía una barba más grande, creo, de Popayán. Ambos eran estudiantes de Derecho. Otro profesor de la época, que era Guillermo León Casas, nos daba clase a las 7 de la mañana. Entonces, a esa hora lo veía uno saliendo de la facultad. También estudiantes de la Facultad de Derecho. Cuando veíamos ahí, se veían los carros de la época
y las personas recostadas en la facultad, los mismos estudiantes, los mismos recorridos. En la facultad también, el patio de la facultad era un punto de encuentro de toda, no solo de la facultad de Derecho, sino de toda la universidad. Ahí confluía mucha gente, uno veía muchos alumnos de otras facultades en ese patio. Eso era quizá uno de los sitios de más encuentro. Los profesores de clase, en clase también tomadas, algunos profesores no les gustaba que uno sacara las cámaras, otros no molestaban por eso. De Luis Aframio Tobar dictando clase en la facultad. Las faldas de la época también, de las alumnas, como pueden ver, también era parte del ambiente. Ahí se alcanza a ver la iglesia del Carmen con la espadaña completa antes del terremoto del 83, aunque se reconstruyó, pero yo no sé, yo la veo un poco distinto la espadaña, como quedó finalmente. En los ambientes de clase también, en las preguntas, en las intervenciones de clase. La plazuela de Santo Domingo, la plazuela exterior, era el punto de encuentro de la facultad. Allí veo a Ernesto Sá, otras personas, y siempre se encontraba allí. Y era el sitio donde íbamos a encontrarnos en la universidad. La cámara fotográfica registraba todo esto. Bueno, esta es una fotografía que se quedó de la presentación anterior. Era la cuadra donde estaba la sede del fotoclub, donde estaba esa pareja. Era la entrada a la sede del fotoclub y teníamos un segundo laboratorio que estaba en la entrada de la puerta que está siendo abierta, de lo que era, en esa época le llamaban la perrera, y la llamaban la perrera porque había existido antes de la facultad de contaduría un sitio donde la facultad de medicina tenía unos perros para investigación. Esta es una de las anécdotas de la facultad que quedó en fotografía. Yo andaba con mi cámara tomando fotografías. El doctor Ernesto Sá era muy muy anticlerical, echaba muchas bromas anticlericales, y resulta que salimos de clase y él se sentó en la banca y llegaron dos monjas a pedirme información, y cuando acordamos él terminó dándoles toda la información que necesitaban las monjas. Ellas no eran de aquí o allá, preguntaron sobre la ciudad y él les informó todo lo que sabían, lo que requerían de la ciudad. Entonces, cuando terminó, el que está a la izquierda, que es Alberto Castro, me dijo que le tomara una fotografía porque eso merecía santificarlo, y lo puso a aureola con una cinta métrica. Esa fue una historia que siempre el doctor Samuel cobraba esa foto. Esta era también la plazoleta de la facultad, tomaba uno fotografía de los niños. Ese es un fenómeno interesante porque ahora lo vamos a ver, era común el trabajo infantil. No vino a ser, sino, digamos, controlado posteriormente, pero quienes hacían mucho trabajo infantil eran niños, y ahí en la facultad uno los veía. Esta era la facultad cuando uno llegaba por la mañana, y ahí que llegábamos antes, la clase empezaba a las 7 de la mañana, uno llegaba y falta que era el portero, a veces no había abierto todavía, y le tocaba a uno esperar, pero mientras tanto estaban esos niños, que eran los vendedores de prensa, los voceadores de prensa, a las 7 de la mañana estaban ya vendiendo los periódicos en la facultad. Y después los veía uno u otros niños, que eran los que ilustraban zapatos y vendían periódicos allí mismo en la facultad. Y una anécdota famosa era que de un muchacho que le decían Chucho, y a que muchos le pagaban para que fuera a decirle a algún profesor: por papá deme plata. Entonces esa era una de las diversiones con el muchacho, es que después ya no lo dejaron volver a entrar. Este era otro personaje que parece, lo veía uno todos los meses en la facultad, limpiando, desyerbando las piedras. Nunca supe si era contratado por la universidad o era contratado por la iglesia, pero todos los meses limpiaba las piedras y la tierra y las matas que empezaban a crecer en medio de las piedras del atrio de Santo Domingo. Cuando había conflictos, pues la policía salía, era un problema tomar fotografías y lo venían uno tomando fotografías. Aquí hay una, esta es una fotografía, aquí había otra con la policía, ese policía que está atrás se quedó como molesto y ahí lo ve mirándome porque estaba tomando la fotografía, pero finalmente no pararon, no, se fueron, siguieron sin problema. Y al otro día de esas marchas, así se veía la Facultad de Derecho, llena de marcha de las antorchas, de los desfiles de la facultad.
de la universidad en general, ahí quedaban tiradas todas las antorchas, es el patio derecho después de un desfile de antorchas. Y esos son los que terminaban después con los de Andrés Mosquera, pero eran, después de las marchas se concentraban, hay una cantidad de personas que, como decía, con celulares, ya uno no andaba con celular, todo con cámara, y así llegaban, así estuviéramos en reuniones, terminaba uno tomando fotografías. Y como ahora se hablaba de Fernán Martínez, aquí estaba Fernán Martínez cuando cada rato hacía de maestro de ceremonias en algunas de estas cosas. De modo que esta foto es histórica de Fernán en este caso. Esta es la foto que estaba de fondo allá en el... Estos son los Juegos Universitarios. Allá había un partido de fútbol de entre universidades en las canchas de la universidad que ahora las están remodelando. Atrás está el Hospital San José, que ya estaba, y la Facultad de Medicina que estaba construyendo. Pero no está el Coliseo que actualmente existe atrás. Este era un afiche que salió alguna vez en esa época. El rector, había varios candidatos para la rectoría y sorpresivamente apareció Osvaldo Rangifo y lo nombraron rector, y entonces estaba ese afiche. Pero la sorpresa es que me encontré al doctor Zaparado frente al afiche. Desafortunadamente, la foto en que se ve la cara completa salió movida. Pero esta sí, en esta sí logré que quedara, y quedara como un registro de lo que fue ese día. El Festival de Música Religiosa, como Juan Pablo también fue en una época, yo también fui en otra, el fotógrafo del festival. El otro día mostré una, tengo que voy a pasarla rápidamente. Estas son fotos del concierto del festival. Los conciertos habían de herrería que eran nocturnos. En esos conciertos había el problema que a rato llovía, y si llovía, los músicos estaban debajo de los arcos, entonces no había problema. Los otros usaban paraguas o se metían debajo de la arcada, como en ese día. Estos eran conciertos del festival de música. En general, yo no tomaba fotografías en color, pues porque la parte económica era más alta. Y en el festival tomaba algunas, pero no tengo las fotografías porque en esa época no tenía cómo duplicarlas. Entonces las negativas o las diapositivas que iban saliendo se las entregaba al Mundo Mosquera. Entonces el material que quedó son muy pocas. Aquí lo pongo, tres fotografías en color de los conciertos del Festival de Música Religiosa. En este se ve a Carlos Villa, a Rafael Puyana y un flautista que lo acompañó. Y este es otro concierto creo que es de Rafael Puyán. Tengo colores muy pocos. Y ahora va a seguir ya con una etapa que es una etapa de fotografía de Popayán. Yo, así, en alguna época hice un trabajo largo de fotografiar toda la ciudad. Ahora vamos a ver el sector histórico y parte de la periferia de la ciudad, para tomar una información sobre cómo era la ciudad. Me pagaban solo por fotografía escogida, entonces eso hacía que yo tomaba muchas fotografías, allí me seleccionaban unas, y entonces me quedó un material sumamente extenso. Esta es la Iglesia del Carmen. Como pueden ver, los afiches y los letreros siempre han existido. Aquí lo que hay interesante en estos letreros, voy a ampliarla, es que hubo alguien que modificó el letrero. Decía: por un paro internacionalista, sin Vietnam, sin Laos, ni Argentina, ni bloque socialista. Le agregaron este ni y el sin alguien y cambió el contenido del letrero. ¿Quién lo hizo? No sé quién hizo el cambio, pero quedó el registro de que siempre había quien saboteara en algún momento un letrero. La iglesia, el claustro del Carmen. Esto es antes del terremoto, y como pueden ver hay algo interesante, y es que la puerta existía sobre la carrera, hoy la puerta está sobre la calle. Ese quizás es el único cambio que le hicieron importante al claustro del Carmen. Ahí está la espadaña como era originalmente. Esta es otra casa que desapareció, es la casa de la calle cuarta con carrera tercera, donde hoy está el SENA. Esa casa se cayó. A Gustavo y a mí nos tocó trabajar ese proceso de reconstrucción, comprar la casa, que esa era la familia Arroyo, y después construir la actual sede donde hoy funciona el SENA, esa y la casa vecina, que era ya del SENA. Y un dato interesante
porque ayer, anteayer murió el escultor Lamiel. El escultor Lamiel era un escultor español que vino de Popayán, que hizo la réplica del amo y hizo varias de las imágenes de Popayán. Él vivía en esta casita, en esta casa que era aquí, allí vivió el escultor Lamiel. Estas son las calles ya de Popayán, del centro, el Principito, que era diagonal al el sitio donde nos entrábamos, diagonal a la Facultad de Derecho. La calle, calle cuarta con carrera sexta, quinta. El Banco Cafetero, eran las construcciones nuevas que se habían hecho, porque eran remodelaciones, pero que hicieron con cierto nivel de respeto a la ciudad. Lo mismo que el Banco Popular. El restaurante, el Faisán, aquí había otra, la farmacia americana, y enseguida era el Hotel Linder. Eran como sitios referenciales de la ciudad de Popayán. Esta es otra casa también del centro de Popayán, pero aquí interesante es que esta era la casa del doctor Valdenebro para los popayanejos, y esta era la tienda de Clarita, donde Clarita era un sitio donde, para los que no vivieron la época, donde vendían unos pasteles deliciosos, y ahí salíamos de la facultad a comer pastel y kumis. Era sitio obligado también de la facultad. La iglesia de Santo Domingo, esta casa también se cayó después del terremoto. Esta es la casa de la familia Vivas, en la calle Cuarta, con carrera Cuarta. Y allí está algo que era el Facebook de la época. Las carteleras, en las esquinas había carteleras donde se ponían las invitaciones a los sepelios, donde estaban las invitaciones las programaciones de los teatros, y de vez en cuando había una protesta por algo. Entonces alguien protestaba y se hacía una ficha y lo pegaban en las carteleras. Los fines de semana era un basurero horrible porque llegaban y limpiaban eso, y mientras no llegara las escobitas que recogían, eso era un reguero de papel. Esa casa, como digo, ya no existe. Esta es la esquina de la Farmacia Humanidad. Esa casa sí existe, ahí está, exactamente igual. Hacia abajo se perdió gran parte. Digamos, es carrera calle Quinta con carrera Sexta. Sobre la carrera se perdió una buena parte de la ciudad. La Gobernación, que ya no existe así, existe un edificio completamente diferente. Esta es la esquina opuesta a la de la Farmacia Humanidad, la Farmacia Americana, perdón, la que vimos hace un momento. Esa es la casa de los Zambrano, esta de la familia Zambrano, que tiene el escudo de la familia Ibarra, que en el libro de Popayán, cuando hablan de las construcciones antiguas, de la familia Ibarra, que vivía en una de las esquinas de la ciudad. Pues esta era la casa de la familia Ibarra antiguamente en Popayán. Hoy la Secretaría de Educación funciona allí, y el Banco de Bogotá sobre la plaza. La alcaldía de Popayán, esa no cambió fundamentalmente, no tiene ese portalón, que en realidad no sé cuándo se lo han hecho, porque las fotografías antiguas de Nueva Popayán, este portalón tampoco existía. Esta es la esquina del Banco del Estado, donde había un almacén de cemento de Hernando Grueso. Eso viene siendo carrera Séptima con calle Cuarta. Aquí está el otro lado, el Banco del Estado, que también desapareció, no existe la oficina. Ese edificio lo cambiaron por completo. La ermita, que también se averió en el terremoto, pero fue reconstruida casi exactamente igual. Hay algunos cambios en la espadaña, pero es prácticamente igual. Esta es otra casa que se cayó. Es la casa de la familia Ortega. Hoy está allí son terrenos de la Universidad del Cauca, y ahí está el nuevo edificio que construyó la universidad, que está allí en el edificio. Esta es la casa del frente, que era la casa de Otón Sánchez, que también se cayó, y ahí hoy está el edificio de la Corporación Universitaria del Cauca, USICA. Estas son las calles laterales. Esta es la calle
en el Cadillal, a esta casa la llamaban la casa de la bruja. Dicen que porque ellos adivinaban la suerte, y entonces había muchos mitos sobre esa casa. Pero esa es parte de la fotografía. Las fotografías, además, incluían una buena parte del trabajo de la periferia de Popayán. En el trabajo se incluía una buena parte de la periferia de Popayán, y ahora vamos a ver algunas de esas fotografías. Esta es la calle de la casa de vecina a la casa de la bruja. Entonces ya veía, esas casas tenían algunas mejoras, algunos cambios, porque eran ya, no eran de la parte central de la ciudad. La iglesia de la Encarnación. Ahí está la torre, pero no está la torre que se construyó. En la antigüedad existía una cosa que llamaba aquí el Mirador de las Monjas. Este mirador se construyó nuevamente después del terremoto del 83. Aquí había los monjes, que era muy famoso, y la academia, que era un sitio donde todos los jugadores de billar fueron en su época. Esto es Villa Marista. Hoy creo que está la Fundación Universitaria de Popayán, casi todo el sector. Ahí funciona el Seguro Social y después la Fundación Universitaria de Popayán. Es una casa también famosa porque tiene toda la historia de doña Dionisia Mosquera y el famoso crimen que pasó a la historia de Popayán en el siglo XVII, donde funcionó el acueducto de Popayán y se remodeló posteriormente. Esta es otra casa que muchos visitábamos o veíamos y no le poníamos atención. Ese es el asilo de mendigos que existió hacia abajo, hacia el barrio Alfonso López, en una época. Esta era una de las quintas que se construyeron. Vayan enseguida, está la Casa Mosquera, y esta era la casa, una de las casas que existió en su época allí. Otra de las casas de esquina de las casas de Popayán. Los almacenes del centro, en el Parque de Caldas, una cuadra del Parque de Caldas, esto sería la esquina frente al Colegio Mayor hoy, lo que es el Colegio Mayor, digamos, calle Sexta con carrera Sexta, carrera Quinta, perdón, y esta es la Farmacia La Paz, que está enfrente de la otra. Esta era la ciudad donde nosotros vivimos y donde nosotros crecimos y nosotros fotografiamos cuando éramos del fotoclub. Ahí tenemos también esa era una prendería que había en esa época ahí. El almacén La Cigarra, que también todos conocimos los que vivimos en esa época. Y enseguida la Blanca. Ahí íbamos todos a comer sándwiches, comidas y carnes preparadas. Este es interesante porque este es la imprenta del departamento. Ahí funcionaba la imprenta departamental. Por aquí entraba uno a la imprenta departamental. Gustavo varias veces lo acompañé a imprimir su ante, bajo, cabe, con, contra, desde hacia hasta ahí, pues más por Emiliana. Y acá era el archivo departamental. Como pueden ver, la plazuela de Santo Domingo era muy distinta de lo que hoy existe. La plazuela tenía prados, tenía unas bancas que todas fueron removidas para hacer una plazoleta completamente diferente. Todo esto es, lo digo, anterior del terremoto. Los cables eléctricos estaban, la red subterránea la hicieron después. Popayán no tenía ningún sistema de conducción, todos los cables eran ahí. Esta es la calle Tercera con carrera Cuarta, abajo de la parte Mosquera, la casa de don César Paz. Una casa muy linda que ahí está todavía, de las casas que le conservó del terremoto, no sé qué año. Esta es la casa del frente. Esta era la casa del pintor Valencia, de Luis Carlos Valencia. Era también una casa, o siempre ha sido una casa medio histórica. Una de las cosas interesantes en estas fotografías es
que uno ve que el, definitivamente el deterioro que subió el terremoto es porque las casas estaban en mal estado. Uno ve los techos sin bajantes, los aleros dañados, mucho techo hundido, y yo creo que eso contribuyó en gran medida. Y aquí está el registro a los daños que sucedieron cuando el terremoto. Allí en la casa no tiene bajantes, las bajantes están sin terminar y no tiene canales en la esquina. Este era un edificio que acababa de hacer en esa época, que era el nuevo edificio de Confacauca. Lo habían hecho a la vuelta del Teatro Popayán, diagonal a San Francisco. No sé qué hay, creo que ahí debe funcionar algo de la, del Instituto Tecnológico de Confacauca, porque Confacauca quedó definitivamente después en otro lado. El Teatro Popayán, ahí estaban haciendo cola y ya estaban presentando la película La Policía Pide Justicia. Era el BCH, el Banco Central Hipotecario, en esa época. Actualmente funciona la Registraduría Departamental. Ahí funcionaba. Ese edificio se hizo cuando el banco funcionó el Banco de la República, después el Banco Central Hipotecario y actualmente es la Registraduría. San Francisco, como les decía hace un momento, miren ahí que se ve la plazoleta como era. Ese es el San Francisco original. Por lo menos el San Francisco, cuando que yo conocí, que era todo en ladrillo en los dos lados, posteriormente se. Se lo repelló después del terremoto. Pues ahora los arquitectos tienen su discusión sobre eso. A mí me gustaba más así. Esto era también en la calle del frente al Teatro Popayán, el Salón San Alfonso se llamaba. Ahora está funcionando la función universitaria. Y en la esquina tenía un edificio como una forma rara que era la viña. Eso también se cayó y entonces lo reconstruyeron de forma diferente. San José. San José se reconstruyó también, como era quizás la iglesia que más se destruyó, pero fue reconstruida, y ahí estaba la estatua del arzobispo Mosquera, que hoy ya no existe. Este es la carrera, la calle Quinta con carrera Novena, a una cuadra de la otra esquina de San Francisco, que es donde hoy está el Museo Guillermo León Valencia. Esta es la calle, una cuadra más arriba. La cuadra era de la familia de Sánchez en esa época. El Colegio San Francisco de Asís, la esquina del Colegio San Francisco de Asís en esa época era ya el colegio, pues yo había estudiado en el colegio, pero era uno de los colegios más importantes de Popayán. La Torre del Reloj. Le pido a Esperanza que me, si hay alguna, me estoy excediendo el tiempo, me avise. Bueno, esta era también la, una de las construcciones completamente distintas de la historia de Popayán. Y aquí voy a mostrar algo que son las casas pequeñas. Ya salimos del sector histórico de Popayán y una cantidad de casas están escogidas al azar, no las puse por una sola calle para mostrar cómo era el Popayán en que vivimos y en el que crecimos. Esas eran las calles común y corriente, las casas y las calles por donde uno circulaba. Esto es como por la carrera octava con quinta. Esta también. Entonces, es un registro gráfico de Popayán entre los años 70 y 80. Esas fotos son de 74, 75. Estas eran las calles, las casas que había. Eventualmente las pintaban de grises, pero acá todas eran diferentes. Allá había una zapatería. Esto es al lado del San José, si mal no estoy. Otras calles también, casas de una planta. Este es también por San José abajo. Ese es un centro de aquí de estudio. No me ha podido encontrar, recordar dónde era. Tengo que buscar algún popayanero que me diga que me lo indique. Era la escuela hogar, no sé si alguien se acuerde de la escuela hogar. Eso era en la esquina del Hotel Monasterio hacia el occidente. Otras casas, entiendo que era el sector histórico de Popayán. Más casas, esto es el Cadillal, fotografía del barrio del Cadillal. Es un barrio tradicional de Popayán que creo que nadie se había puesto a fotografiarlo en su época. No sé si existan fotografías, ahí están todo el detalle, casa por casa.
del barrio del Cadillal. Está ya una esquina ya saliendo hacia el barrio, hacia el barrio Garrilandia, que llamaban en esa época. Otras casas de esas, de Betinco no las alcancé a trabajar, pero bueno, ahí están. Estas son otras, esas calles ya por allá, por la carrera décima con novena. De la idea, ahí, que miremos algo de cómo era la ciudad. Este era el Popayán. Como pueden ver, hay todos modelos de, tres modelos de ventana en la misma cuadra. Otros modelos de ventanas. Este también es del, este sitio en la calle primera, este es a la vuelta, en la calle del Banano, si mal no estoy, lo que hoy llamaban calle del Banano. Después, algún día alguien le puso ese letrero y se quedó así con ese nombre. Otras calles de Popayán, más, es puras vistas de la calle de Popayán. Voy a acelerar un poco para pasarlo y veamos en la parte final algunos detalles de estas construcciones que nunca supe de qué eran. Ahí debió haber algo más grande, pero en esa época ya era así, y después la demolieron, eso lo rompieron para hacer esa calle. Otras casas. Como pueden ver, Popayán en el centro ha sido muy armónico en la parte del alrededor de la ciudad, que es tal vez el sector más antiguo y más conservado, pero muy abandonado. Este es en el Cadillal también, es la calle segunda con segunda, calle 13 con segunda, si mal no estoy. También es por el Cadillal. Bueno, esas serían las fotografías que tendría aquí. Si hay tiempo, si me des esperanza, entonces podría mostrar algunas fotos de detalles de... Doctor Arboleda, pues realmente estamos con unos tiempos, pasemos a nuestro próximo ponente y tan pronto terminemos ya el tiempo que nos queda, podemos seguir porque me parece realmente muy interesante lo que usted está mostrando, da nostalgia y es ver nuestra ciudad como era antes del terremoto. Usted ha comentado algo, doctor Arboleda, de lo de la espadaña de la Iglesia del Carmen. Cuando yo fui miembro del fotoclub, precisamente tengo una foto de esa espadaña antes del terremoto, con la cual me gané una mención de honor. ¡Ah, caramba, qué bien! Sí, señor. Bueno, y aquí destacamos la participación de las personas que se han conectado a través de Facebook. Tenemos un saludo de Mari Bernal. Nos dice, muchas felicitaciones al Fotoclub de la Universidad del Cauca, sus 50 años, un aplauso enorme para sus fundadores y lo que nos han querido mostrar en esta joya tan hermosa como es la fotografía plasmada en historia. Y otro fan destacado, Mateos del Pino Susana, nos dice felicidades. Bueno, muchas gracias, doctor Arboleda. Entonces, ahora podemos continuar ya en el conversatorio con los tres ponentes y con la gente que está interesada en participar. Muchas gracias. Pues ya habiendo terminado la exposición el doctor José María, tenemos ahora a otro invitado, que es el doctor Gustavo Wilches Chaos. Y el doctor Gustavo Wilches se presenta a sí mismo como exalumno del terremoto de Popayán y exalumno del terremoto de Tierra Adentro, con un posgrado en el terremoto del Eje Cafetero. Él es egresado del programa de Derecho y obtuvo una tesis laureada sobre Derecho Ambiental. Ha dedicado también muchos años a la fotografía, donde comenzó su aprendizaje en el Fotoclub y todavía continúa con ese proceso. Bienvenido, doctor Gustavo Wilches, a este conversatorio, 50 años, Fotoclub Universitario. Esperanza, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros del Fotoclub. Un saludo muy especial a Juan Pablo Negret y a Chepe. Y yo ahora después quiero hacer mi charla muy rápido, pero porque quiero hacer muchos comentarios sobre las dos exposiciones que acabamos de ver, que me parecen fascinantes. Y voy a compartir un momento pantalla y ya les cuento de qué se va a tratar mi charla.
¿Ahí están viendo? Hola. Sí, sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, yo les decía que efectivamente al lado de esa maravilla de archivos que tienen Juan Pablo y Chepe, yo tengo algunas fotos de esa época y todo, pero no las tenía a mano. Y les quiero contar muy, muy rápidamente lo que para mí está significando en este momento en particular la fotografía. Y es que esta charla que se llama El deber de la esperanza, la obligación del milagro, de la cual voy a mostrar solamente algunos fragmentos y hablamos con esperanza de que algún día se pueda hacer la charla completa. Pero básicamente me he dado cuenta, no solo ahora, sino desde antes, de cómo determinado tipo de fotografías que uno publica en las redes sociales, pero muchísima gente también, hay una cantidad enorme de fotógrafos de naturaleza maravillosos y me queda el orgullo de que, por ejemplo, Antanas Urjaikis y ayer Bequiñones, que son dos fotógrafos maravillosos, Enrique González Ayerbe y otros, Fernando Ayerbe Quiñones, Enrique González Ayerbe y otros, y de otras partes, unos fotógrafos de naturaleza maravillosas. Y cómo, digamos, esas fotos de naturaleza en estos momentos de tantísima tensión y de tantísima crisis ayudan a tranquilizar el espíritu y ayudan a dar confianza. Y esto que les voy a mostrar aquí, repito, voy a pasarlas muy rápidamente estas fotos, se llama El deber de la esperanza, la obligación del milagro. El deber de la esperanza es un libro, una frase de Bárbara Ward, que fue una de las pioneras del movimiento ambientalista, y este es un título que recupero yo de un texto que había escrito una vez. Estoy cogiendo la costumbre un poco de reciclar nombres, pero es un poco mostrando, cuando hablamos de la obligación del milagro, cómo ante situaciones tan difíciles como las que hemos vivido ahora, seguramente solamente nos saca un milagro, pero la vida lleva 4.000 millones de años haciendo milagros sobre la Tierra. Y en estos 5 meses largos que llevamos ya de pandemia, en que yo todos los días hago un recorrido 2 veces al día con mi hija menor, que es cuadrúpeda y peluda, y hay muchísimas fotos. Creo que nunca he tomado tantas fotos como en estos días, pero es precisamente mostrando esa lucha por la vida contra toda evidencia de salir adelante. Esta es una foto que tengo la fortuna del paisaje que tengo frente a mi ventana acá en Bogotá. El atardecer de hoy, entre otras cosas, fue una maravilla. No es este es el volcán Nevado Tolima, que lo veo desde acá, está a 140 kilómetros de distancia de Bogotá, en medio de Bogotá, y esa foto ahí, 140 kilómetros de distancia, y está todo el Valle del Magdalena, y este es el volcán Nevado del Ruiz con su fumarola allá al fondo, y algunas fotos. Para mí, unas de las maestras han sido las arañas y las telarañas, y bueno, también son unas de mis modelos preferidas, pero además en todo el tema de gestión del riesgo, hablo muchísimo del tema de las arañas y de las telarañas. Acá vemos el sol atrapado en una telaraña. Y estas fotografías que también permanentemente estoy haciendo, tomando fotos del cielo. Y ayer, por ejemplo, en un chat del barrio avisaba, ojo que ahí están la luna y está Saturno y está Júpiter. Y la gente me reporta y le mandan a uno fotos, algunas sorprendentes, otras, digamos, ingenuas, pero bellísimas también, y sobre todo, uno contribuye mucho a la gente a mirar el cielo y a contactarse con lo sagrado y reconocer lo sagrado en cada hoja de hierba o en cada estrella que se ve en el cielo. Sobre eso hablamos un poquito más adelante. Este es mi modestia aparte, mi mejor rayo. Esto lo fotografié en 2016 en Dibuya, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esta es la charla que tiene el título ese y está basada en un texto del 2014 que se llama Esporas de esperanza, la esperanza se construye transformando la realidad. Dice, el mensaje a la infancia y adolescencia no puede seguir bienvenidos, pero han llegado a un barco a punto de naufragar. Bueno, y acá estamos, les digo algo de eso que estaba mostrando yo, esa berraquera de la vida para salir adelante a pesar de cualquier otra dificultades, y ya veremos cómo los seres humanos de una u otra forma estamos hechos de lo mismo. Insisto en que nuestro desafío no es salvar el planeta que se salva solo, sino ganarnos el derecho a seguir siendo parte del planeta. Y esto es, repito, del año 2014. Pero aquí vemos más muestras de esa fortaleza impresionante de la vida para vencer cualquier tipo de obstáculo. Una de las cosas que he aprendido últimamente es que tanto la fotografía
en positivo como la fotografía en negativo son absolutamente maravillosas, y las fotos en negativo me acercan mucho a la manera como los insectos que ven radiaciones ultravioleta y lucen en frecuencias que no vemos los seres humanos, pues seguramente se parecen mucho a lo que estamos viendo allí. Bueno, todas estas son fotos acá del vecindario, y como les digo, todos los días a través de mi cuenta en Twitter estoy publicando fotografías. Nuevamente el positivo y el negativo, y las telarañas. Esta foto sí es del 2014, y alrededor de estas fotos hay una historia muy linda. Esto es en un túnel que hay en la circunvalar con 92, y esa rama, miren ustedes de dónde crece esa rama, y los círculos concéntricos es porque cada hojita dibuja un círculo cuando un carro pasa y la hacía girar, o dibujaba, porque esta rama estuvo hasta el 2017, en el 2017 desapareció, y unos pocos días después volvió a aparecer. Ahí la ven ustedes sobre los círculos que ha dejado la rama anterior. Mandaron a limpiar el túnel y vuelve a salir, y ahora es una enredadera grandísima. Y aquí hay una historia que a mí me conmueve mucho y me costaba mucho trabajo contarla sin que se me quebrara la voz, ya estoy aprendiendo. Y es que iba en un taxi y el taxista me iba, yo le iba mostrando, y siempre que paso por ahí muestro esa berraquera de la vida, y el taxista me cuenta, a raíz de esa charla que estábamos teniendo, me cuenta esta historia, y es que él era soldado profesional y en un combate en el Cañón de las Hermosas lo mata. Le tira una granada, él queda malherido, después le pegan dos tiros de gracia, los compañeros lo sacan pensando que estaba muerto, y de pronto el muerto, para usar términos actuales, dio, ¿cómo es que se llama?, signos respiratorios, comenzó a respirar y se dieron cuenta que no estaba muerto, agonizó durante muchos meses, y después lo pensionaron, y después compró el taxi, y él me decía, a raíz de esto, de esto que le estaba mostrando, me decía, yo le apuesto todo al proceso de paz, porque el día que pueda volver uno a ir al Cañón de las Hermosas, yo quiero ir con mi mujer y con mis hijos para que conozcan esa belleza de sitio. Y a mí me parecía una maravilla que un hombre, su propósito de vida era poder volver a ese sitio donde lo habían matado. Y además me parecía muy lindo que esta historia de esta enredadera luchando por sobrevivir contra toda posibilidad en la oscuridad, con el agua llegando de manera indirecta, y que le hubiera inspirado este relato y esa planta a contar esa historia. Esta es otra muestra increíble. Este árbol crece en ese poste y periódicamente lo cortan, pero vuelve y crece. Yo hace pues 5 meses no lo veo porque esto queda lejos de mi casa, la otra se queda cerca, pero seguramente está ahora con mucho mayor razón, debe estar muchísimo más grande. Y esto es de esas caminatas matutinas, y en que a mí me maravilla cómo en los sitios más increíbles aparece, y resulta que la vida está, los seres vivos estamos hechos de los mismos ingredientes del arco iris, que es básicamente agua y luz solar. Y entonces, como que en estos momentos de decepción, de tensión, de miedo, eso de ver cómo formamos parte de un mismo fenómeno vital, pues es una, digamos, ayuda mucho. Pero lo que más ayuda, o lo que yo más agradezco, es la posibilidad de tener la fotografía para dejar que sea la vida misma la que a través de las fotografías hable por sí misma. Esta es una nube que aparece, las luces de abajo son del aeropuerto del Dorado, y esto de los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta, es como una de las claves de todas mis charlas. Esto es de hace unos años, esto fue a raíz de unos conversatorios que organizó el Externado de Colombia con la Personería de Bogotá, que se llamaba Diálogo sobre la Estupidez, y a mí me invitan a la primera reunión, hice una charla que se llamaba Una Estupidez Humana, Una Especie de Estupidez, y después, para la segunda vez, que ya me preocupé porque me designaban a mí siempre para ir en nombre de la universidad a los diálogos sobre la estupidez, pero hice En la Naturaleza Están las Estrategias. Esta foto es de la tarde anterior a un eclipse de luna que hubo en septiembre 27 del año 2017. Miren ustedes, porque esta foto no la volvemos a encontrar más adelante.
En la primera de los diálogos de la estupidez que decía, una estupidez de especie, una especie de estupidez, mencionaba yo como un paso importante hacia la estupidez se dio cuando Akenatón, que era un faraón de la dinastía 18, en ese momento había como 2000 dioses en el cielo egipcio, y Akenatón dijo: solamente hay un dios verdadero, que es Ra, el sol. Y yo hasta ahí estaría de acuerdo con Akenatón, pero después dijo: y el único representante de ese dios en la tierra soy yo. O sea, creó el clientelismo, y yo creo que fue un paso vital hacia la estupidez, porque comenzó a generar, digamos, unas estructuras intermediarias, unas estructuras de poder intermediarias entre lo sagrado del cosmos, pero el cosmos no solamente el espacio sideral, sino el cosmos que comienza hasta en la célula más profunda de cada ser humano y nosotros. Y entonces una de las cosas que, digamos, en las que más insisto yo es, por ejemplo, con esa foto de un atardecer, entre otras cosas, el de hoy fue absolutamente prodigioso. Poder uno, ¿cómo hace uno a través de la fotografía ayudar a sensibilizar para que podamos volver a eso de lo sagrado? Esta foto, si no es mía, es de esas charlas. Normalmente todas las fotos que yo uso son mías. Esta es Marilyn Monroe cargando la tierra. Porque otro avance hacia la estupidez tremendo fue el machismo, otro, por supuesto, el racismo, y yo creo que esto que ha pasado ahora en Estados Unidos con ese levantamiento contra el racismo es muy sano, es muy importante para la humanidad, porque a pesar de todo seguimos viviendo en una cultura que en muchas de sus expresiones es una cultura racista. Esta es mi ave insignia, el gallinazo, el chulo. Pasé una parte muy importante de mi adolescencia frente a la galería del barrio Bolívar, en medio de nosotros el río Molino, y ahí aprendí a admirar a los gallinazos. Y resulta que cuando la bomba al centro andino, quizá la palabra que más recorrió las redes sociales era carroñeros. Todo el mundo acusaba a todo el mundo de carroñero, particularmente en Twitter, que es donde yo me muevo. Y entonces yo puse esto con la foto de este chulo amigo. Este es de Malvasá. La foto dice: los carroñeros o catártidos limpiamos y ayudamos a sanar el ambiente. No comparen con nosotros a quienes lo llenan de sangre y de odio. Y apareció un tocayo y me escribió esto: los carroñeros son ustedes, HP, hipócritas, imbéciles. Bueno, yo dije, nomás por la comprensión de lectura del tocayo, no es necesario decir nada más. Y miren la fotografía que les decía yo al principio. Una de las cosas que más me he encontrado yo tomando fotografías es que eso que en teoría del caos se llaman los atractores extraños, y ahora vamos a ver otros, son los elefantes en las nubes. Y lo que pasa es que dice un libro muy lindo que tengo al lado de la mesa noche, dice: si quieres ver un pájaro en el bosque, primero tienes que tener el pájaro en el corazón. Cuando uno se pone en modo elefante, comienza a encontrar elefantes en todas partes, y quizá fue este encuentro maravilloso el que me permitió a mí ponerme en modo elefante, porque entonces después comienza, como les digo, uno a ver, y estas son apenas algunas de las fotos de elefantes en las nubes, en los árboles. Esta es otra cosa interesante. Hay palabras que están secuestradas y violadas, y una de esas es el caos, cuando salimos y encontramos, por ejemplo, lo que pasó el día sin IVA, esa orgía consumista. Decimos: eso es caos. Pero normalmente caos es el nombre que le damos al orden de la naturaleza que no entendemos. Entonces decimos: esto que es selva amazónica es caos, pero esto es orden. Esto es en la Pampa Argentina, pero es el modelo Sidres de monocultivos. Esto es caos, un río amazónico, esto es orden. Esto es un humedal de Bogotá, que es un ejemplo de caos. Esto es orden. Y cuando intentamos imponerle a la naturaleza el orden humano, lo que hacemos es generar condiciones para que haya desastres. Y una de las cosas que yo intento en mis charlas es precisamente evidenciar eso. Esto, por ejemplo, es producto del caos. Es ustedes ya verán a qué se les parece esa imagen. Y donde está esa flor, hay una sincronicidad muy chévere, porque yo estaba organizando un evento sobre biodiversidad en Urabá, y preciso aparece en ese momento esa foto allí. Entonces, en las nubes, que son un ejemplo perfecto de lo que es el caos, comenzamos a encontrar una cantidad de formas reconocibles. Y ni qué decir estas. Esta precisamente la tomé en apartado cuando estaba en ese evento, quedé esperando que apareciera este letrero, ahí en apartado.
Y entonces, si uno se pone en modo mapa de Colombia, comienza a aparecerle en muchísimas partes. Esto es sobre los Andes peruanos. Esto es en Florencia, en el Caquetá. Y esta me gusta mucho porque aparece el Chocó biogeográfico y la selva amazónica. Volvemos a esta en la que insisto mucho, los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. Y esto la primera vez que usé esta foto fue en un festival del oso de anteojos en Jericó, pero después he seguido utilizándola muchísimo, con esa convicción. Hablo mucho sobre los derechos del agua, no profundizo acá. Este es un río en Tashkent, en Uzbekistán, al cual claramente le están respetando el derecho a lo que la Constitución colombiana llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Contra este ejemplo, que este es el río Tuluá, donde precisamente intentamos imponerle nuestro orden a la naturaleza. Pero esto sin fotografía sería muy difícil de poder transmitir este mensaje. Como por ejemplo un aguacero, que es una bendición común y corriente, pero si al agua se le quita el derecho a ser absorbida por el suelo, se le quita el derecho a sus drenajes para poder desembocar, pues ocurre este tipo de cosas. Esta es la foto, pues, esta es otra de las fotos junto con la de Marilyn Monroe, que no es mía, la de mano izquierda, la de la derecha sí, pero este es el maestro coronavirus. Y aquí hay todo un mensaje, porque así como, mejor dicho, si no aprendimos por las malas con el cambio climático, de pronto a ver si por las peores logramos aprender del coronavirus. Pero otra de las cosas que sí es importante es cómo podemos seguir nosotros ese ejemplo de contagio, pero no un contagio para la muerte, sino un contagio para la vida. Con algunas esporas como esas, tenemos que aprender a hacer alianzas con otros seres vivos, con el agua. Tenemos que ordenar el territorio en alianza con la falla geológica, con el volcán. Mejor dicho, la única inteligencia del territorio no es la inteligencia humana, sino son otras muchas, y necesitamos aliarnos con esas inteligencias. Bueno, este es como el resumen de esa charla, y ahora que los abrazos son tan complicados, hay que aprender a enviar abrazos virtuales, y aquí para eso también me ha sido muy importante la fotografía. Muchísimas gracias de nuevo. Doctor Gustavo, pues realmente a usted le toca a uno una fibra muy, muy especial, muy espiritual. Qué gran mensaje que usted nos da, un mensaje de vida muy especial, cuando habla y cuando nos muestra esas fotografías, esas pequeñas ramas brotando desde unos lugares que uno ni se imagina. Muchísimas gracias, doctor. Ahora seguimos ahora en nuestro conversatorio ya a todos. Mientras tanto, quiero comentarles que a través del Facebook nos escribió Samu Temoxicali. Nos saluda desde Dos Quebradas, Risaralda, y nos dice: extraño mucho mi Popayán del alma. Y nos escribe también Lizeth Andrea, que dice: qué bonito proyecto. De verdad que todo esto ha tocado fibra, y esperamos, pues, con los minutos que ahora nos quedan después de la intervención de nuestra querida Lorena Velasco, podamos continuar con todos nuestros ponentes. Lorena Velasco Hurtado es la actual presidenta del Fotoclub Universitario de la Universidad del Cauca. Ella es estudiante del programa de Administración de Empresas. Es una fotógrafa documentalista y es cofundadora de Fotógrafos de Latinoamérica. Está haciendo un trabajo muy interesante y eso es lo que nos va a contar hoy. Bienvenida, Lorena. Hola, buenas noches. Es un placer volver a encontrarnos, saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo muy honrada, la verdad, estar entre caballeros, ¿no?, de la fotografía también. Así que les voy a hacer una introducción muy breve. Me gustaría hablar un poco sobre cómo son los procesos también actuales del Fotoclub, y también, como decían todos, ¿no?, yo también soy fotógrafa. Voy a compartir un poquito, pero muy breve, mi trabajo. Voy a compartir pantalla rapidísimo y espero hacerlo bien. A ver, me avisan, por favor, si está todo en orden. Bueno,
Les cuento, hace aproximadamente 5 años exactamente, ingreso yo al fotoclub en calidad de estudiante. Los chicos dictaban el curso básico de fotografía y ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Con una cámara fotográfica digital. Anteriormente yo trabajaba análoga, pero digamos que ellos han sido mi primera escuela en la fotografía. Gracias al compromiso y al trabajo con ellos, tuve la oportunidad de conocer grandes fotógrafos, porque el Fotoclub Universitario lo que ha hecho hoy en día también ha sido un trabajo de capacitación para sus asociados y para toda la comunidad en general. Entonces conocí a un gran fotógrafo de viajes y con él empiezo un recorrido por Asia, por Camboya, y creo que este vendría siendo como mi primer acercamiento al retrato y a la fotografía de viaje, ¿no? A esas situaciones de calle cotidianas, ¿no? Me apasionaba muchísimo ese acercamiento con las personas, pero también había un inconveniente en estando en un país en donde no hablas el mismo idioma, que es esa proximidad, ¿no? ¿Cómo se limita? ¿Cómo resuelves eso como fotógrafo? Entonces, este trabajo en Asia, bajo la tutoría de John Quintero, que lo vamos a tener en las charlas de la celebración de los 50 años, para que no se lo pierdan, me lleva a hacer mis primeras series documentales. Luego, viajo con él también hacia el Amazonas y empiezo a trabajar una serie que se llama Los Niños del Agua. Esta serie realmente habla sobre las historias del nacimiento del río Amazonas, ¿no? De la tradición oral también, lo que le contaban los abuelos a los niños. Empezamos a hacer una remembranza, una comparación muy contemporánea de cómo se representaría esas historias a través de la fotografía, ¿no? Con un poco más de subjetividad y simbolismo. Entonces, Los Niños del Agua fue mi primer proyecto realmente fotográfico. Me fue muy bien con él, yo realmente no tenía muchas expectativas, fue muy galardonado acá en Colombia, ganó en el 2018, creo que fue uno de los proyectos fotográficos, y me invitan a representar a Colombia, gracias a este proyecto, la Copa Mundial de Fotografía. Es entonces cuando yo ingreso al fotoclub, ya no en calidad de estudiante, sino que me invitan los chicos a formar parte como socia. Y en ese entonces estaba trabajando yo con las mujeres cultivadoras de papa en Nariño, ¿no? Hice también un proyecto con ellas y me invitan a representar a Colombia también en Ginebra, Suiza, en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? En el marco se hace el Foro Económico Mundial, creo que es. Entonces, bueno, empiezan a resultar cosas muy interesantes para mí en la fotografía. Yo realmente sin mucha experiencia, pero muchas ganas de aprender, capacitándome siempre. Y mis compañeros, sobre todo los chicos del fotoclub, han sido fundamentales para este proceso también, ¿no? Luego trabajo ya un poco más proyectos más personales con mi familia, como este que se llama Memorias del Silencio, poco hablando de ese reencuentro con mis abuelos, ¿no? Reconstruyendo una relación. Yo casi no tenía mucho contacto con ellos y empiezo a estrechar ese vínculo. Y esta fotografía en particular es muy importante para este proyecto y me dan el reconocimiento en el segundo lugar del POILATAM 2019, el año pasado. Eso es un premio muy importante para la fotografía documental iberoamericana. Y que el Fotoclub haya tenido como ese logro, porque es que no es solamente mío, ¿no? Esto es un trabajo colaborativo y yo tengo implícito en mí todas las enseñanzas y todo el aprendizaje gracias a ellos. Entonces lo celebramos como si nos hubiéramos ganado la Copa Mundial de Fútbol. Una cosa así, fue una celebración muy bonita. Este año, debido a la emergencia sanitaria, empiezo a desarrollar un proyecto más introspectivo con mi hija. Ella empieza a presentar algunos síntomas de ansiedad
y lo trabajamos desde un lenguaje en el cual pudiéramos comunicarnos las dos, y es a través también de la fotografía, ¿no? Y es un trabajo muy, pero muy, pero muy intenso, muy fuerte, propositivo. Creo que pone el dedo en la llaga, ¿no? Creo que me he familiarizado en hablar en situaciones o hablar de temas y experiencias que la gente o los fotógrafos nos cuesta hablar, porque es que casi que se convierten en una catarsis, ¿no? Para lidiar muchas situaciones personales. Y bueno, en este caso, para mí la fotografía ha sido eso. Este proyecto, también este año ha sido muchas satisfacciones, también porque ha sido invitado a, ya para la publicación de dos libros. Hoy acabo de salir el segundo libro. Soy la única fotógrafa colombiana invitada también a un fotolibro que se hace con fotógrafos latinoamericanos y españoles, ¿no? Sobre la pandemia. Y todos son ganadores del WordPress Photo, y yo apenas iniciando una carrera como fotógrafa. Entonces me he sentido muy honrada, muy orgullosa, y como les digo, ha sido un logro de todos, porque el Fotoclub me ha cobijado. Los chicos se han comprometido no solamente con este proceso que vengo yo llevando con ellos, sino que también los ha motivado a capacitarse, a investigar, y de eso vamos a hablar ahora sí. El Fotoclub hace un par de años, ¿no? Empezó también a tramitar un vínculo más específico con la universidad a través del CECAP para poder dictar el curso básico de fotografía, y siempre hemos estado agradecidos porque ha sido la Facultad de Ingeniería Civil nuestra casa, siempre, desde los inicios. Así que seguimos ahí, seguimos en el auditorio, seguimos dictando el curso básico de fotografía. Aquí están algunos de mis compañeros, somos 32 socios, ¿no? Y lo bonito de escuchar todos los relatos de los fundadores es que nosotros también somos una familia. Nosotros también tenemos ese vínculo estrecho que nos permite compartir no solamente la experiencia fotográfica, sino las experiencias de vida. Así que, bueno, yo vivo orgullosa de todos mis compañeros porque ha habido una evolución y también ha habido un cambio en la misión y en la visión del Fotoclub, creería yo, impulsada por estas nuevas tecnologías, por la era digital, por estas nuevas formas de expresión, ¿no? Y la necesidad también como fotógrafos de narrar historias desde otros puntos de vista. Entonces, una de las funciones, o una de las, como les digo, de las visiones que hoy en día tiene el Fotoclub es la capacitación de sus socios para la proyección fotográfica, también individual y colectiva de ellos. Así que, así como impartimos el curso básico de fotografía, asimismo nosotros también viajamos o nos capacitamos para poder garantizarle a los estudiantes que van a recibir contenidos actualizados, ¿no? Y de gran calidad, y también pues para alimentar esta obra personal. Gracias a eso, gracias a todo ese proceso, pues, a ver si por aquí puedo compartir, tenemos fotógrafos de talla internacional en el Fotoclub. Ha sido muy bonito. Tenemos un gran fotógrafo macro, a John Sarria, muy galardonado en todas partes, en España, en toda parte lo premian, ¿no? Fotógrafo macro. Tenemos a James Fabián, que es un fotógrafo también, fotógrafo de retrato y fotógrafo de bodas, que es, aquí está, ganando sus premios. James Fabián es una persona muy disciplinada. A Felipe Dueñas, también muy galardonado, ganó una exposición en Francia. Bueno, a mí me invitan aquí a participar con los 10 fotógrafos más influyentes en esta época de pandemia, y bueno, nos hacen reconocimiento.
empezamos a hacer muchas exposiciones fotográficas y también empezamos un proceso, a ver si los, de vinculación a los proyectos que de manera personal yo también estaba impulsando, como lo es Fotógrafas LATAM. Fotógrafas LATAM nace en el seno del Fotoclub Universitario de Popayán como la necesidad de buscar espacios de proyección fotográfica de mujeres, de fotógrafas emergentes en Latinoamérica. Le apostamos en grande, sentíamos que había una necesidad de compartir, de referenciarnos, ¿no? Y gracias a esa inquietud decidimos crear una página en Instagram y se convirtió en algo viral. Nosotras realmente no lo esperábamos. Fue muy intuitivo, pero lo recibimos con mucho cariño y se nos convirtió en un proyecto muy grande. Lo interesante del proyecto de Fotógrafas LATAM es que también se convirtió en un hijo del Fotoclub Universitario de Popayán. Entonces, realizamos el primer Congreso Internacional de Fotógrafas Latinoamericanas el año pasado aquí en la ciudad y todos fuimos parte de la organización, todos participamos. Fue un evento maravilloso, tuvimos un foro de fotógrafas colombianas, las 7 fotógrafas más representativas en la actualidad. Bueno, realmente muy, 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 muy apasionante, ¿no? Todo lo que se ha vivido. Las capacitaciones que recibimos. Aquí estamos haciendo un proyecto en el Museo de Historia Natural. Hicimos un fotolibro. Los premios, las exposiciones. Fuimos tutores, por ejemplo, para la Universidad de Celaya, para los estudiantes también de fotografía. Entonces, el Fotoclub empieza a tener también esta proyección internacional. Nuestros fotógrafos que trabajan en fotorreportería, tanto en el Liberal como para otros medios, también los empiezan a publicar en medios nacionales. Y estrechamos también vínculos con instituciones, que era algo que a mí también me parecía que era pertinente, ¿no? Empezamos a trabajar con el PNUD, con la ONU, en proyectos sociales en la Bogotá Caucana. Nosotros capacitábamos a las comunidades en fotografía para que ellos desarrollaran los senderos de avistamiento de aves para poder empezar estos emprendimientos de ecoturismo. Entonces fueron 2-3 años en donde trabajamos en el Global Big Day, que es un evento anual de registro de aves. Estuvimos allá a caballo, registrando, enseñándole a las comunidades, y también lo hicimos en Jambaló y en Silvia, ¿no? Enseñando fotografía básica en las escuelas el año pasado. Estos son premios, ganamos, tuvimos reconocimiento y galardonados en la Bienal en Ecuador. Mi compañero Oscar, bueno, aquí también haciéndole reconocimiento a Diego Tobar, tuvimos la oportunidad de compartir con él, lo conocimos. Las exposiciones y también estos vínculos, dentro de estos vínculos, cómo nos convertimos en parte también vital de la memoria histórica de Popayán a través de eventos como la Semana Santa y las publicaciones de revistas, sobre todo conmemorativas del magno evento. Entonces trabajamos para el Diario Liberal haciendo todo el contenido audiovisual, el contenido visual, ¿no? Nos empiezan a publicar también en revistas, viajamos a Quito, Ecuador, y tuvimos la oportunidad de conocer, recorrer la serranía de Quito con todos los chicos del Fotoclub, y nos invitan medios también internacionales y nacionales, y publican nuestras imágenes como reportajes. Bueno, en fin, ha sido un proceso de capacitación constante, ¿no? Ha sido años de mucho trabajo, de mucho compromiso y desinteresado, ¿no? Porque digamos que muchos de nosotros tenemos nuestras profesiones, tenemos nuestros estudios, tenemos hijos, tenemos familia, pero le sacamos tiempo a esto que nos apasiona y lo vivimos de manera intensa, lo traducimos en imágenes y lo compartimos con el público de Popayán. Esta, por ejemplo, es mi primera publicación en Nat Geo, me publican una fotografía de las Lajas. Y así, las publicaciones de nuestros fotorreporteros en El Espectador, por ejemplo. A grandes rasgos, ¿no? Porque son muchas experiencias lo que hemos vivido
aquí estamos revelando también, esto es un laboratorio portátil de revelado, ¿no? Ahí teníamos nuestros negativos y estábamos revelando. Muy divertido, nos hemos divertido, nos hemos hecho grandes amigos y seguimos formando parte de la memoria histórica, ¿no? Tuvimos una exposición muy interesante sobre el Cauca, ¿no? Estuvimos en Medellín también capacitándonos en un evento que se llama el Alfoto y seguimos haciendo retos mensuales. Lo interesante es que a pesar de que tenemos muchas cosas por hacer cada uno de manera individual y también colectiva, sacamos el tiempo para seguirnos reuniendo los miércoles a las 7 de la noche en la Universidad del Cauca, ahora vía Zoom, y tenemos retos mensuales, así que nos estamos casi que obligando a seguir produciendo obra, y eso es muy bueno, porque la verdad, tener ese compromiso de saber que tienes que llevar tu foto, que te tienes que esforzar, que tienes que cumplir con las expectativas que además son muy altas porque hay fotógrafos de gran nivel y de gran trayectoria en el Fotoclub, pues te mantiene al día y te mantiene también motivado. Así que, nada, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos la página, aquí estamos en la página, a ver, aquí está la página web, aquí se suben los videos en nuestro canal de YouTube, está nuestra página de Facebook, está parte también de nuestro recorrido, lo que hacemos, y la invitación es para que apenas podamos resolver también toda esta situación de la virtualidad, nos acompañen y sigan formando parte de la escuela, ¿no? Del curso básico de fotografía, esperamos poder seguir trabajando y aportándole a la juventud, a las personas que quieren aprender un poco. Y bueno, esperamos también poder cumplir los 100 años, ¿no? Y ser parte de este legado que para nosotros es muy valioso. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de formar parte. Queremos decirles que en nuestros compromisos están hacerle honor al legado que los fundadores han hecho, han forjado, y nada, aquí estamos. Seguimos en celebración, vamos a celebrar hasta diciembre. La otra semana se publican el ciclo de charlas con fotógrafos de talla nacional, invitados todos, amigos de la casa, todos han sido grandes colaboradores del Fotoclub, nos han capacitado y esta vez están felices de formar parte de este ciclo de charlas. Vamos a hacer unos retos semanales también, así que vamos a involucrar a toda la comunidad de Popayán en esta celebración. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por esa exposición y es una grata noticia de que del posicionamiento que tiene el Fotoclub Universitario a nivel nacional, a nivel mundial y todas esas enigmáticas fotografías y todo ese posicionamiento, de verdad que es muy grato para la Universidad del Cauca contar con el Fotoclub. Bueno, ya estamos prácticamente llegando a los minutos finales. Voy a hacer unos dos comentarios que nos llegan a través de Facebook. Nos dice Francis Ramírez, tan hermoso todo, me lo encontré por casualidad. Gracias por enseñarme de dónde vengo. Y Roxana Alegría Fernández nos dice, un saludo muy especial para el doctor Gustavo, excelente presentación. Y para todos nuestros ponentes, excelente presentación de todos. Acá entra ahora el profesor Juan Carlos, que tiene algunas preguntas que nos han hecho quienes están participando en este conversatorio. Bueno, no, primero felicitar a nuestros grandes ponentes de hoy. Creo que este trabajo fotográfico que lleva 50 años es espectacular. Y creo que le hemos dado un regalo hoy a todos los que nos han seguido de este magnífico trabajo. Y bueno, Lorena, creo que va a tener muchos más miembros en el Fotoclub, porque creo que así será y creo que hay una gran motivación. Algunos comentarios en YouTube. De Pedro Torres Silva, extraordinario volver a vivir en Popayán a través de la fotografía, feliz aniversario.
Maura Otero, excelentes fotos históricas. Gracias, Juan Pablo y José María. Y Maura Otero también dice, excelente charla, Gustavo, grandes enseñanzas. Hay tres preguntas muy concretas. La primera para Juan Pablo Negret, que dice, con la nueva forma de hacer fotografía, la fotografía digital, ¿qué se perdió de los inicios de la fotografía, análoga? Juan Pablo, la pregunta es para ti. O bueno, para quien quiera responderla. Está muy bien. Sí. ¿Qué se perdió? Fernán Martínez, el otro día que nos encontramos en la extensión virtual, nos decía que añora los olores de los químicos. Estar encerrados en el ambiente mágico de plena oscuridad, ¿no? Y tener que hacer alquimia para salir con algo mágico, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Sí. Una cosa es que el fotoclub, entonces, inicialmente nos acogía y nos atraía, era número uno, era por eso de poder ir al laboratorio. Entonces el laboratorio era el número uno sitio de encuentro y la razón número uno. Hoy entonces es muy diferente, ¿no? Entonces para el fotoclub pues hay cambios debido a eso, pero la fotografía digital ahora permite hacer tantas maravillas, ¿no? Que entonces sin duda es bienvenida, ¿no? También una cosa que está surgiendo hoy es que, a diferencia de lo que era antes, la fotografía digital ahora permite como una síntesis también con las otras formas de arte visuales. O sea, mucho se ve de cosas que termina siendo mezclas entre lo que es fotografía y lo que es pintura o dibujo, ¿no? Y entonces ahí se están borrando las fronteras, ¿no? Pero yo espero que entonces lo que es fotografía, que es absolutamente mágico, que es capturar lo que hay enfrente de la cámara y eternizar el momento, se mantenga, ¿no? A pesar de todos los trucos electrónicos que se pueden hacer hoy. Ok, muchas gracias. Esta pregunta para Gustavo. La fotografía, ¿cómo puede ser una herramienta de paz? Mire, primero quiero decir en un término absolutamente fotográfico que para mí la charla de Lorena fue absolutamente reveladora. Y que quedó convencido de que el fotoclub que ella en este momento está presidiendo y todo ese equipo están convirtiendo a Popayán en una potencia mundial en términos de fotografía. Todos esos logros que nos ha mostrado todo ese equipo, felicitaciones, y realmente me parece que está en excelentes manos el fotoclub. ¿Cómo puede contribuir? Y aquí vuelvo y conecto, es decir, me llamó muchísimo la atención el uso de blanco y negro que hace Lorena en unas fotografías que son muy, muy dramáticas, y me acordé necesariamente de Jesús Abad Colorado y de sus fotografías y de toda la contribución que él hace a la memoria. Creo que por una parte la fotografía es un testimonio, digamos, puede convertirse en un testimonio del horror, en un testimonio de algo que no se puede olvidar porque no hay razón que justifique ese horror en que este país maravilloso de la biodiversidad se esté convirtiendo en un país de la necrodiversidad, pero por otra parte también es un testimonio de toda esa fuerza, de toda esa berraquera de la vida que yo quería mostrar, y desde ese punto de vista el permitirnos encontrar lo sagrado en una hermática del hecho que está tratando de salir por entre las grietas de una tapa de alcantarilla, o todo eso también, eso es una contribución a la paz. Entonces, eso quería decirlo también, y quiero también, para no volver a apoderarme del micrófono, primero, tengo absoluta, me sorprendió porque cuando veía las fotografías de esa primera exposición de Juan Pablo, cómo recuerdo absolutamente todas esas fotos, las tengo absolutamente guardadas en la memoria, y frente a lo de Chepe, tendría muchísimos comentarios, pero de todas maneras, me maravilla una cosa, y es que a pesar del terremoto, a pesar de todas las transformaciones, de una u otra manera el espíritu de Popayán sigue siendo el mismo. Y como decía Germán Arciniegas, creo que fue él quien escribió después del terremoto, decía, hasta el 31 de marzo de 1983, si llegara a resucitar
Caldas, Torres, Obando, cualquiera de estos, perfectamente sabrían el camino para llegar a su casa o para llegar a cualquier otra parte, y hasta el terremoto, y resulta que no. Resulta que hoy, a pesar de que hay muchísimos cambios y muchas cosas, el espíritu sigue allí presente. Entonces, volvemos a eso, la fotografía es esencialmente memoria, y una de las cosas esenciales para encontrarle significado a la existencia, que es uno de los aportes a la paz, es precisamente la memoria. Okay, muchas gracias, Gustavo. Y justo una de las preguntas que había para José María tiene que ver con lo que dijo al final Gustavo. Y la pregunta era, la fotografía de Popayán, de la colonia, de esa arquitectura hermosa, ¿nunca pasará de ser vigente para seguir tomando fotografía? Bueno, Popayán ha evolucionado, pero Popayán no ha cambiado. Yo creo que los tiempos pues generan nuevas tecnologías, así como la fotografía, nuevas formas de construir, nuevas formas de hacer las cosas, y con algunas excepciones de daños terribles que se hicieron en Popayán, la ciudad se ha mantenido, la ciudad tiene un estilo, la ciudad tiene una forma, como dice Gustavo, que cualquier generación de cualquier época encuentra su sitio. Entonces, ese crecimiento de la ciudad no ha sido perdido. Y una cosa importante, que por eso quise poner esas fotos pequeñas, esas fotos, perdón, de las casas de una planta, de los barrios periféricos de Popayán, que son barrios antiguos de la ciudad, que nadie mira porque no están en la parte monumental, digámoslo así, que es esas cuadras del sector histórico, pero que son de una ciudad bellísima. Y eso yo creo que es uno de los elementos que a rescatar, es buscar la forma que todas esas partes sea la ciudad, que la gente no venga a ver las cuadras del recorrido de las procesiones, sino que haya una ciudad muchísimo más grande y muy agradable de ver. Ok, muchas gracias, José María. Bueno, el tiempo se nos va acabando, y la última pregunta para Lorena, una pregunta bastante técnica. ¿Cómo ser parte del fotoclub de la Universidad del Cauca? ¿Lorena sigue con nosotros? ¿Lorena? Claro que sí. Bueno, les cuento que las cosas han cambiado muchísimo. Cuando yo ingresé al fotoclub, lo hice simplemente por invitación de los chicos, porque eran un grupo mucho más reducido, ¿verdad? Entonces, ellos vieron potencial en mí, yo no sé, y me invitaron a formar parte de su equipo. A medida de que empezamos a trabajar y se empieza a proyectar de manera tan positiva el trabajo que se hace, muchas personas se quieren vincular y se convierte en un grupo tan grande que realmente no todos participaban y no todos compartían pues tan apasionadamente como algunos. Entonces decidimos, más vale hacer una convocatoria, y la hacemos cada año. Hacemos una convocatoria de proyectos fotográficos o portafolio. Es una convocatoria abrumadora. No se imaginan lo que es recibir todo el trabajo de estas nuevas generaciones, tener que revisarlo. Lo hacemos en vivo con ellos, nos reunimos en uno de los auditorios de la Universidad del Cauca y proyectamos, cada uno hace presentación de sus imágenes, de su portafolio, la sustentación, y ahí mismo se escogen los nuevos integrantes, que más o menos son 10 a 15 por año, ¿no? Y empiezan a formar parte del equipo renovado. ¿Cuándo la próxima convocatoria, Lorena? La teníamos programada, de hecho, para junio, pero con todo lo de la pandemia no pudimos hacerla. Yo creo que apenas podamos, ojalá que en diciembre o en enero, para que se preparen y alisten sus fotografías y se presenten a la convocatoria. Ok, vale. Gracias, Lorena. Bueno, creo que el tiempo ya se nos ha acabado. Nos hizo falta tiempo. Creo que nos quedó mucho por ver, por conversar, y agradecerles Esperanza, Lorena, Gustavo, Juan Pablo, José María y a todos los que nos siguieron a través del canal Facebook y YouTube por estar en este espacio tan interesante. Y bueno, quedamos más de uno picados con la gana de pertenecer, de entrar al club, y bueno, esperemos que se abra nuevamente la convocatoria y hacer parte de este gran club, que no solamente tiene una incidencia a nivel local, sino a nivel internacional. Los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde
con un conversatorio más en Conectemos con la U del área de egresados. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, muy amables. Excelente conversatorio. Feliz noche, muchas gracias.